Tenim quatre casos d'èxit, que un dia abans, no? Jo crec que és èxit per primer, perquè se van llançar, no? I han sigut quasi en alguns casos pioners, i en segon cas perquè ha aconseguit l'objectiu, no? Que era una pantalla. El primer és... Juan Vicente, gràcies per vindre, no? de la llibreria Argot, i ens va presentar el seu cas. No portem presentació en este cas, o sigui que ve a xerrar, i això, sabeu que hi ha una història que és un partit que va eixir en Suïssa, crec que va ser, que és el partit d'anti-PowerPoint, i és els suïssos tenen coses d'estes originals, no? I és una expressió que diuen, no? I si tienes algo interesante o me pones un PowerPoint, no? És, tienes algo interesante que contarme o me pones un PowerPoint. És que no tenim algo interessant, fiquem PowerPoint, i és que no, pues parlo. O sigui que... Ahí está, como... ara anem a la part una mica més lúdica, no? De la jornada. Bueno, hablamos en castellano. No, valenciano. No hay problema. No son muy interesantes. Sí. ¿Castellano? ¿Castellano? Vale. Vale. Claro, claro. Vale, no hay problema. Bueno, vamos a la parte un poco más lúdica de la jornada, entiendo yo, ¿no? Porque vamos a contar los casos y como hemos visto nosotros lo que ha sido el crowdfunding para nosotros. Esta idea nació de pues una... Yo vengo de librería Argot. Tenemos muchos clientes que vienen que quieren publicar libros. Algunos le decimos que se vayan a editoriales como hacen, que tenemos aquí a Marta Senén, que publica libros de autores noveles. Otros los derivamos a otras editoriales, grandes editoriales a lo mejor, como podría ser Seix Barral, Planeta, etc, etc. Y otros muy locales, con casos muy concretos que a lo mejor pues, no se pueden o no se podrían llegar a realizar, como fue el caso de Cocina Casera de Castellón, que es este libro que tenemos aquí, que bueno, surgió o llegó a buen puerto gracias al crowdfunding. Este proyecto se gestó aquí en la UGI, porque Irene Barberá, que es la autora del libro, pues se jubiló, se apuntó a la Universidad para Mayores y ama de casa de toda la vida, y lo que ella sabía hacer era cocina de casa, la cocina de casa de Castellón. Entonces, su tesis de final de carrera fue pues hablar sobre la cocina de casa, lo que he hecho toda la vida en casa, y bueno, orquestarlo muy bien y que tuviera gracia, que la gente quisiera tener ese libro. Ella estaba muy ilusionada, pero no había dinero para hacer ese libro. Todos los proyectos pues, se nos iban a los 5.000, 7.000, 8.000, 4.000, y bueno, al final no había financiación, no había dinero, no había posibilidades de hacerlo, ella no tenía la capacidad para poderlo hacer, ni las ganas. Y hablando, al final los proyectos siempre salen de hablar mucho y con muchísima gente, eso del networking, ¿no? Y todas estas cosas. Pues bueno, a pequeña escala, hablar mucho te abre muchas puertas, ¿no? Entonces, hablando un día con una diseñadora de aquí de Castellón también, que es Irene Pérez, pues salió la idea, oye, yo lo diseño, yo lo monto y vamos a ver qué pasa con esto. Y vamos a seguir buscando la fórmula de hacer el libro. Irene Pérez diseña el libro, lo monta, lo maqueta, hacemos una prueba, la prueba sale muy bien, pero seguimos igual con el mismo escollo de que no hay dinero. Y de repente llegamos al punto de inflexión de que nadie tenemos dinero, estamos en plena crisis, ¿qué hacemos? Oye, ha aparecido la fórmula del crowdfunding, podemos conseguir financiación a través de gente que quiere comprarlo. En Castellón ya teníamos una gran masa de gente que quería comprar el libro, porque Irene Barberá, que es la autora del libro, tiene muchos, 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 muchos amigos. Volvíamos a lo del 10% que ha dicho muy bien, 10% de casos de éxito, no me acuerdo su nombre, el ponente de antes, Xavier. Vamos a eso, tienes que primero tener una gran masa de amigos que quieran o que puedan llegar a financiar o soportar el proyecto para que ese proyecto tenga éxito. El crowdfunding no es ninguna maravilla, no es una panacea y no se llega a un caso de éxito teniendo simplemente una idea y lanzándolo en Facebook. Lo hablamos ahora con Marta, eso no te lleva a nada, te lleva simplemente a trabajar, trabajar, trabajar y no llegar al objetivo. Primero tienes que tener la masa, y era lo que teníamos con Irene. Tenía muchos amigos, una persona mayor, que la conoce todo el mundo en Castellón, y que evidentemente esa gente iba a gastarse muy poco dinero, que sería el precio de venta del libro. El precio de venta del libro salió en 20 euros y a la gente que, bueno, que colaboraba con esta campaña eran 18 euros lo que les costaba el libro. Se lanza la campaña y nos encontramos con todos los problemas del mundo. Irene Barberá es una señora de 65 años, ahora ya tiene casi 70, y claro, nos encontramos una generación que las nuevas tecnologías no llega a ellas, que no van a entrar dentro de Internet, no van a pagar, no van a poner la tarjeta de crédito, con lo cual volvemos al escollo de que, vale, tenemos una gran masa, pero no tienen dinero para pagarla. Con lo cual, ese crowdfunding se convierte en que nosotros gestionamos un poco esa captación de dinero
y a través de nosotros, de nuestra tarjeta de crédito, lo vamos metiendo dentro del proyecto de crowdfunding. O sea que tenemos que ver con quién estamos trabajando, con quién nos encontramos y dónde y qué es lo que queremos hacer. Que nos vamos a encontrar todos los problemas del mundo. Una de las cosas muy buenas que tiene Verkami, y eso también lo tengo que decir y agradecer, es que es la plataforma con la que hicimos el proyecto, es que la gente que hay detrás es súper profesional, súper motivadora, y eso te alienta a seguir adelante, porque si no, a mitad de camino dirías, lo dejo estar. También, cuando vas a empezar el proyecto, te dicen, oye, primero plantea la idea, tenla muy, 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 muy centrada, muy clara. Todas las campañas que vayas a hacer de lanzar a Facebook, Twitter, comerciales, cartelería, tenlo preparado antes. Ya tienes los tiempos, tienes el timing preparado con todo lo que vas a hacer durante esos 2 meses, 40 días, el tiempo que tengas estipulado. Ya lo tienes todo hecho y cuando tienes todo el material, lanzas la campaña. ¿Por qué? Porque si no, el tiempo va en contra tuya para conseguir la financiación. Empiezas con el proyecto y vas viendo cómo van pasando los días y la gente no pone dinero. Porque no estás lanzando estímulos de marketing para que la gente pueda seguir poniendo dinero en esa cuenta o confiando en ese proyecto. Tienes que tener toda esa campaña previa antes, todo ese trabajo muy, muy bien orquestado antes. Y una vez eso lo tienes hecho, pues convencer a la gente al final casi uno a uno. No es ninguna maravilla. No es algo que tú lo lanzas en Facebook y crees que en Facebook tienes 5.000 amigos y no tienes nadie que te dé fuego, que al final esa es la gran realidad. Podrás tener muchos amigos en Facebook, pero si no te los trabajas para lo que quieres, para ese proyecto, no te sirve de nada tener tantos amigos en Facebook. Tienes que haber creado algo antes para tener una gran masa crítica en Facebook y en todas las redes sociales previa para que eso te funcione, si no, no te va a funcionar nunca. Poco a poco se va consiguiendo el dinero y al final conseguimos pasar esa barrera de dinero que teníamos. Se hace el libro, llega el libro, estamos contentos al final cómo ha quedado y te puedes encontrar pues con el problema de después. Es que la plataforma se queda un 5%, que PayPal se queda otro 5% y que dices, bueno, podría haberle pedido el dinero directamente, habérmelo guardado en una cuenta bancaria y haber hecho el trabajo. También tienes que planteártelo. El crowdfunding no es una maravilla. Es una maravilla si lo tienes muy bien montado previamente, tienes inversores externos, tienes una campaña publicitaria abierta a gente que no conoces y a ver cómo haces eso. Eso es lo más difícil. Y que crean en ti. Además, tienes que convencerlos, tienes que vender tu idea, pero bueno, con muchísima convicción. O sea, no le vendas algo a tu familia, véndele algo a gente que no conoces de nada. Cuando consigues llegar a gente que no conoces de nada, sirve el crowdfunding. Si no, ves pidiendo el dinero a toda tu familia, te lo vas guardando en la hucha y luego haces el proyecto. Porque te vas a encontrar con un 10% menos del dinero que te han puesto cuando llega el momento de hacer el libro. El libro, el proyecto, lo que tengáis vosotros en mente hacer. Y nada, al final sale el libro, sale la campaña, salen esas cositas que vamos dando de más, que bueno, pues hicimos varios niveles. Nos dábamos unas rosquillas de aquí de Castellón, el otro dábamos productos de aquí de Castellón, una botellita de vino, una botellita de licor Nelet, que es de aquí de Villarreal, que son productos de Castellón y que van relacionados con el libro, ¿no? Se envían y pues había gente de Barcelona, había gente del País Vasco, había gente de Madrid, había gente de Córdoba, había gente de muchos sitios que de alguna manera eran expatriados de Castellón, que por razones pues a vivir a Córdoba y no se acordaban de hacer la paella. Y nos llamaban, nos decían, oye, es que yo me acuerdo de la paella de mi madre con pelotas de Castellón y yo no sé hacer la paella, ¿no? Y en este libro pues lo explica súper sencillito, ¿no? O recetas muy sencillas, ¿no? De la cocina tradicional de Castellón. Entonces llegamos a ese público, la abuela Pepa, que decía, oye, pues la meua neta es en anata viure Alemania, ¿no? Y pues bueno, le quiero regalar un libro de las recetas que yo he hecho toda... nietos y dos nietos y no sé qué, ¿no? Y todas estas cosas. El proyecto, divertido, chulo, trabajas mucho, también, hay que decirlo. Nada es gratis, te toca trabajar mucho, te toca sudar mucho y no es algo que en internet se hace todo muy rápido, es mentira. Hay que trabajar. No caer en el desánimo. Verkami te motiva muchísimo, la plataforma, te llaman, te dicen, oye, ¿cómo va el proyecto? Esto lo veo parado. Oye, mete carnaza, mete algo más. Te motiva a seguir adelante. Y eso también te ayuda a decir, oye, pues mira, tienes toda la razón. También te ayudan a darle forma al proyecto. Si te ven que algo cae en el proyecto o algo que no está bien del proyecto, ellos te dicen, mira, hemos visto que esto tendrías que mejorarlo un poquito, tendrías que pulirlo un poco. Y eso también te ayuda a decir, oye,
puedo con esto, puedo seguir adelante, puedo tirar, puedo hacer algo más. Esto no se me había ocurrido, qué bien, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, ya estás pagando esos servicios, que es ese 5%, ¿no? Y ese otro 5% que se llevará PayPal, ¿no? Por ejemplo. En definitiva, pues, eso ha sido nuestra aventura. Si tenéis alguna pregunta más o veis que os falta algo por saber, pues preguntáis, que aquí estoy para eso. ¿Cuestiones? ¿Una pregunta? Sí. Pues porque fue la primera que vimos. Sinceramente, no hay un motivo ni hay rencores hacia nadie ni nada, ¿no? De alguna manera, pues ya sabes cómo es internet, entras, uy, qué chulo, uy, qué fácil, uy, qué bien, me ha gustado la idea, me ha gustado el proyecto, me lo han explicado muy bien, es muy bonito, me resuelven todas las dudas antes de empezar, de momento es gratis, si no llego no pasa nada, devuelvo el dinero, lo ves todo muy bien, lo ves todo muy hecho, ¿no? Y luego la proximidad también con ellos, en el momento de contactar, que enseguida, oye, pues un correo electrónico, oye, aquí estamos para lo que haga falta, ¿no? Y eso de alguna manera humaniza internet. Y yo creo que es algo que a veces se olvida, ¿no? Que tiene que haber personas detrás de las máquinas, ¿no? Y Bercamil lo supo hacer muy bien. Es una familia, es un padre y son dos hijos, ¿no? Tres hijos, creo. Y como están en familia se lo cuentan todo, y eso es una gran ventaja también. Eso es como cuando llegas a casa por la noche y empiezas a contar, me caché la mar, aquel, no sé qué, mira lo que me ha hecho, mira lo segundo. Oye, pues podría haber hecho esto, que fulanito lo hizo y le funcionó muy bien. Oye, pues mira, le envío un correo electrónico desde la BlackBerry y verás cómo... Y esa proximidad hace que eso todo fluya y que veas que, oye, realmente detrás tienes personas y no va a ser una máquina la que va a gestionar mi proyecto, va a ser personas que me van a ayudar. Eso al final, evidentemente, también te da muchos puntos. Pero la primera fue porque lo vimos, nos gustó y entramos y ya está. Y nos quedamos con Bercamil. Habíamos tenido la tentación de en la jornada poner toda la tabla de los diferentes crowdfunding, los más conocidos y tal y demás, y de clasificarlos, ordenarlos y tal y demás. Pero antes lo estaba comentando con alguien y decía, bueno, es que eso a un golpe de tecla lo tiene. O sea, saber qué es Kickstarter o saber qué es cualquiera de las plataformas que está fundando y de o cualquier otra de las que hay, a un golpe de tecla lo tenéis. Otra cosa es la experiencia de alguien que ha trabajado con ellos y tal y demás, que es un poco lo que pretendíamos que hubiese, ¿no? No tanto, pero hemos traído ejemplos de gente que ha utilizado más que de los que las promueven o las impulsan. Y luego tenemos también, pues eso, los modelos españoles y los modelos internacionales, ¿no? Que sería, bueno, todos supongo que tenéis datos, ¿no? Pero no, Kickstarter creo que cerró con 450 millones de dólares el año pasado. Ya son cifras importantes y tienen un recorrido en experiencia. Y es lo de la elección, yo creo que va también un poco, y eso también nos fijamos a la hora de hacer el programa del curso, o sea, de la jornada, perdón, ya no sé dónde tengo la cabeza, un poco que hubiese ejemplos distintos, porque las plataformas también, muchas de ellas están especializadas en función de la tipología de producto o de servicio que se ofrece, y también de la cantidad de dinero que se necesita o tal. Entonces, en función de eso también, pues hay una especie de orden. De todas maneras, aprovecho para dos cosas. Uno, vamos a colgar la presentación anterior, que me lo ha dicho alguien también, lo vamos a poner también a disposición vuestra y lo colgaremos de la red, por supuesto, para que lo tengáis disponible. Y cualquier contacto que te necesitéis o cualquier apoyo, estamos para ayudaros. Por tanto, digamos que somos o podemos ser interlocutores en el caso que lo necesites también, ¿vale? Oye, pues muchas gracias. Hay una pregunta más, perdón, no he dejado... ¿No? ¿Vale? Pues pasamos al siguiente caso. Muchas gracias. Nada. Oye, no hemos aplaudido nada. Esto es una cosa es aclamar a cada ponente, otra cosa es que, por lo menos a los que hacen esfuerzo y sobre todo los que han venido de fuera, porque hay que agradecer a la gente que ha venido de fuera y alguno tenemos. Bueno, vamos a pasar a un segundo caso también de éxito. Es un proyecto cercano también, ¿eh? Y yo casi que os dejo el micrófono y habláis. Sí. O sea, que ahora os ponen las carteras esas para la foto. Yo, como no sabía lo que decir, voy a presentar un vídeo. Un vídeo, no, una proyección. Mira, tú, un escritorio. Es que mi problema es que es una casa, entonces no me lo podía traer aquí encima de la mesa, porque el ponente anterior sí que ha podido traer el producto aquí. Bien, nosotros somos KIP Vía UJI, es un proyecto de la Universidad de Jaume I que junto con la Vía University College de Dinamarca nos hemos presentado a la competición solar de Caledonia Europe. Nos hemos presentado porque ya hemos estado allí, estuvimos exponiendo la casa en
en junio, julio de este año en Versalles, ¿vale? Entonces, nuestro problema era que teníamos que recopilar mucho dinero para poder, durante 2 años, hacer lo que era el proyecto de la casa, más la construcción, el transporte hasta Versalles, el montaje allí de nuevo, estar allí 30 personas durante un mes en Francia, que no es nada barato, y volverlo a transportar, bueno, desmontar la casa otra vez y volverla a transportar aquí a Castellón, ¿vale? Porque decidimos entre Dinamarca y Castellón que nos traíamos a Castellón, menos mal. Bueno, todo lo que os he contado es apasionado, es maravilloso, es muy bonito, pero es muy duro, muy duro. Sobre todo hemos tenido que conseguir más de 400.000 euros entre material, lo que decíamos de productos, y dinero. Claro, el dinero nadie lo suelta, ¿vale? Nadie lo suelta. Y necesitábamos dinero, porque es que las residencias universitarias en Versalles se pagaban en dinero. Entonces no podíamos darle una placa de aislamiento que nos daban aquí y teníamos de sobra, porque no era así. Bien, entonces para el proyecto hemos contado con la colaboración de más de 150 alumnos de la universidad, varios profesores, 4 o 5, y uno de ellos era pues Aitor, que lo tenemos aquí, que es un alumno de empresariales, de ADEM, y lo buscamos, lo reclutamos concretamente para que nos ayudaran en tema de financiación, porque todos los que entraban para financiación al final se iban por otras ramas, es que no sabían cómo, de qué forma, pero se tenían que ir porque si no se frustraban, es decir, era durísima. Y él, pues como tenía una preparación que era en esa línea, pues le dijimos, encárgate de buscarnos algo para que esto funcione y que consigamos algo de dinero. Y él estuvo con el tema de pues bueno, con el crowdfunding. Y ahora entramos un poco a esta presentación que os quería hacer. Los problemas primero que hemos tenido ha sido que la palabra, que muy bien nos ha explicado Xavier antes, que agradezco, pero ha sido un poco tarde, no hubiese podido podérselo explicar a muchos de los con los que he hablado, porque no sabía lo que era crowdfunding. Crowdfunding, que va a ser un vocablo en inglés, yo qué sé. Pero bueno, tenemos que tener unas consideraciones previas que muchos lo han comentado, él las comentará luego muy claramente. Acción, mucha acción, pero también tenemos mucha reacción y luego sacaremos unas conclusiones, ¿vale? Eso, digamos, es lo primero que tenemos es que se sorprende todo el mundo cuando le dices, estoy haciendo una recaudación de fondos, ¿vale? Entonces, pues ahí sí que esas consideraciones previas, si quieres... Bueno, en principio, la idea no era solo hacer un crowdfunding, era crear papeletas para conseguir dinero, era vender merchandising, etc. El problema es que había mucha gente que no era como serio. Entonces, al tener una plataforma, al poder decir a la gente de entrar en esta plataforma, es todo seguro, es todo más legal, es todo más transparente, la gente, los amigos, no ven que estás pidiendo dinero de una forma, vamos a decirlo, un poco, sí, por la cara, llorando un poquito, sino que lo metes de forma subliminal, dices, mira, estamos haciendo esto, busca el proyecto, anímate, y por eso conseguimos hacerlo del crowdfunding. Bueno, en un principio nos pedían que el 20 o 30% fuera de nuestros familiares, nuestros allegados. Bueno, teníamos una ventaja, que es que éramos, ha dicho 150, pero al final del proyecto éramos unos 20, unos 25. Claro, 25 o 20 personas, unas 10 personas cada uno, pues siempre era familiares, amigos, etc. Entonces... Este fue un poco el comunicado que cuando él estudió cómo hacer el crowdfunding, yo envié a todos los que eran potenciales decatletas, que le llamamos así, a los del equipo, o los que estaban colaborando con el proyecto. ¿Estamos dispuestos a hacer esto? ¿A pedirle dinero a vuestros padres, vuestros familiares, vuestros amigos? Y eso lo teníamos que plantear desde el principio, esa era una de las cosas. Y lo más complicado es que era un proyecto que tenía su fin y como que no se veía algo útil. Se veía útil la experiencia, haber estado colaborando con muchos compañeros, eran cosas intangibles, pero al final del proyecto no se veía una recompensa monetaria. Era todo intangible, tú no podías decir...
si llegamos a buen puerto con esto, el día de mañana vamos a tener un trabajo. Ese trabajo va a ser recompensado con dinero. Entonces, todos aportamos ese dinero de forma sabiendo que era para vivir una experiencia, no para crear un negocio. A lo mejor en el futuro, pues, se podía haber trasladado eso a tu negocio, o haber desde esa base, haber implantado un negocio, haber empezado a crear un negocio. Yo lo complemento como que era una preparación para unos profesionales potenciales, es decir, todos eran estudiantes universitarios y lo que nosotros vendíamos era: estáis colaborando en un proyecto académico que estamos preparando a profesionales del futuro con una experiencia que nadie más va a tener en Castellón. Entonces, con temas tecnológicos muy nuevos, novedosos, como puede ser placas solares. Bueno, la casa era solar, tenía que ser autosuficiente con toda la tecnología habida y por haber del mercado. Vale, después poder competir con otras universidades del mundo, que también da pues ese regustillo de decir, pues estás compitiendo con una de las mejores universidades del mundo y tú estás allí. Bien, otra de las preguntas que hicimos a los colaboradores era, esto es la realidad que tenemos delante, es que tenemos que conseguir hasta 150, alrededor de 150 personas que colaboren con nosotros, porque sabemos que la media de lo que aporta la gente son 35 euros. Hice los datos, saqué los datos, los calculé. Y estas notas que iban por WhatsApp a todo el grupo, lo digo así, diariamente se decía cómo había sido la recaudación. Y les decía, lo que no saquemos de aquí lo tendremos que poner de nuestro bolsillo, chicos. Y no hacía más, que borraban el mensaje y ya está. Pero realmente sí que hemos conseguido lo que queríamos o lo que esperábamos. Era, nosotros nuestra franja mínima era de 8.000 euros. Y bueno, pues lo conseguimos, 8.300, ¿vale? Luego te permiten otra franja superior, hay unos dos baremos, el mínimo y el máximo, y os digo que cuando llegas al mínimo dices, uy, ya vale, no podemos más. Entonces, realmente reconocer que es un esfuerzo muy duro, pero que si hay un buen grupo de personas, facilita. Lo mismo que ha dicho el ponente anterior, es decir, como tenía muchos contactos la autora del libro, pues podía realmente ir a pedir a mucha gente. Nosotros, como teníamos muchos colaboradores y teníamos un núcleo que creíamos que se iba a mover más, lo digo porque a veces estás dentro de una universidad y cuentas, ¿no? Haces cuentas, dices 15.000 euros, ay, perdón, 15.000 personas alrededor, entre administración y un euro cada uno, hagamos cuentas. Digo, ¿sobrepasamos hasta la franja superior? No. Ni nos ayudó muchísimo el servicio de publicaciones, hicimos comunicados continuamente en la página web, había un enlace continuamente en la web. No. Si alguien ha puesto dinero de la universidad es porque realmente se le ha pedido directamente. Nadie por, lo que decíamos, por voluntad propia ha visto y dice, uy, qué interesante, esto irá muy bien para los estudiantes. No es así. No es esa cultura que decíamos que falta, pues falta hasta dentro de las universidades. Bien, lo que decía, nuestro proyecto eran tres fases muy potentes y había tres de las fases que no se veían. Y había mucho trabajo y mucha gente detrás. Después se juntaba también con muchos estaban acabando la carrera, fase final, en la que estamos con proyectos, tesis, etc. Y era muy complicado estar pensando siempre en, ya no porque trabajamos aquí, bueno, trabajamos, colaboramos muchas horas al día después construyendo la casa y a la vez había que estar con el crowdfunding, sino que es que había gente que tenía su trabajo, sus estudios, y era muy difícil compaginar, bueno, ya nos cuento los profesores. Pues eso era una locura. Entonces era muy muy difícil compaginar todo. También se nos echó el tiempo encima porque, claro, eran 40 días, empezaba la construcción, la gente tenía exámenes. Los que llevábamos más tiempo en la universidad sabíamos que podíamos, pero los que eran más jóvenes era más complicado, llevaban menos años en la universidad, estudiaban muchos más, necesitaban muchos más días. Nosotros al final ya sabemos cómo son los exámenes y al final podíamos compaginar un poco todo. Desventajas. Eso, exactamente eso, o sea, mucha gente, difícil de gestionar,
difícil de saber cuál era su aportación. Entonces, una cosa de destacar de lo que ha dicho Aitor es que no lo programamos bien. Es decir, no. Algo que ha dicho muy bien el ponente anterior. Hay que programar muy bien cuándo se lanza al mercado esto, cuándo se lanza el crowdfunding. Nosotros esperábamos a ver si encontrábamos la super empresa que te financiara y no. Y al final, lo que decía, se juntó con otra fase muy dura que era la construcción. Entonces, llegamos al límite y dijimos, no podemos más, y nos dedicamos a construir. Entonces, pues hay que tenerlo. Hay que definir muy bien qué es lo que quieres, porque en un proyecto tan grande y decir que es algo académico, pues tampoco vende. Entonces, teníamos que decir muy bien qué es lo que queríamos comprar con ello. Y teníamos dos cosas clave, que eran muy, muy caras. Era el transporte a Versalles. Entonces, era, ayúdanos a transportar nuestra casa a Versalles. Ese era el lema. Teníamos material hecho audiovisual desde hacía 2 años, pero ninguno le iba bien a este tipo de campaña publicitaria. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Utilizamos lo que tenemos? ¿Rehacemos lo que tenemos? Pues aprovechamos lo que teníamos, porque teníamos audiovisuales, y lo que hicimos fue poner los subtítulos en castellano. ¿Por qué? Porque lo teníamos todo en inglés, todos los proyectos en inglés. Ahí teníamos imágenes, es muy importante que se vean las imágenes. Teníamos vídeos, dábamos recompensas. Claro, nosotros no podíamos decir te vamos a regalar una casa, ¿no? Es que no vamos a poder llegar ni a la nuestra. Claro, la diferencia con el libro, que claro, ellos tenían un producto físico que tú directamente ya asociabas un valor añadido, o sea, ponías dinero para que el proyecto siguiera adelante, pero a la vez tenías una recompensa física, que era parecido a comprar el libro. En nuestro caso era prácticamente una donación, conseguías una camiseta, pero no era algo, un producto físico que, claro, no era un producto físico que te llenara con el equipo. No, mis padres tienen una camiseta, pero tampoco saben, no tienen una idea de lo que estábamos haciendo, de algo físico que tú puedas tocar o ver. Aparte, ellos también tenían un espacio físico también. La gente iba allí, por lo menos tenían alguien a quien dirigirse, alguien que les explicaba cómo iba y cómo iba el proyecto, cuáles eran sus dificultades. Entonces nosotros en ese tema era muy complicado gestionar todo desde internet, desde hablar con uno para que hablara con el otro, etc. Luego teníamos que, en temas de reacción, ¿vale? Llegó un momento que ni familiares, ni amigos, ni conocidos daban de sí lo que necesitábamos. Entonces ya, plan B. Plan B era hacer acciones como la clase de masterclass de Zumba en el Ágora, las fiestas por la noche, y eso se introducía toda la recaudación a través del crowdfunding, es decir, a través de la plataforma. ¿Por qué? Porque nosotros, al ser asociación universitaria, bueno, ni asociación, somos grupo universitario, representábamos a la UGI, no tenemos ni CIF ni tenemos nada. Nosotros no podíamos recaudar 1 euro o 10 euros, no lo podíamos recaudar y decir para el proyecto. Tenía que entrar a través de un convenio, un acuerdo con la universidad. Entonces, a 10 euros no ganábamos a convenios, es decir, no podíamos. Entonces dijimos, pues bueno, todos estos tipos de acciones que no podíamos introducir los resultados como cuenta de nuestro proyecto, aprovechamos la plataforma para introducirlo. Incluso algunas empresas les pedimos ya al final que lo que nos iban a dar en dinero, sintiéndolo mucho por ese 10% menos, le dijimos ponerlo por ahí, porque si no hubiésemos podido perder el 80%. Teníamos recaudado 5.000 y a falta de 3 o 4 días nos faltaban 3.000. No nos llegábamos. Entonces, una empresa le dijimos directamente, sabemos que si nos lo dieras en mano serían 3.000, pero así pues vamos a perder el 10%, pero ponlo porque si nos vamos a perder 5.000. Entonces, decisiones de esas, pues en último momento, en última hora y como podamos. Resultados, pues ese han sido el resultado. Si os acordáis, antes habíamos dicho que necesitábamos 140 personas para recopilar los 8.000 euros. Fueron en este caso 98, porque las empresas y las recaudaciones de acciones que hicimos eran mayores de la media. Tenemos un póster con todas las personas que han colaborado, es decir, ese es un póster que están los nombres de todas las personas que han colaborado. Hacíamos
campañas de Facebook, les agradecíamos a través de Facebook, todo lo que os podáis imaginar más. Una cosa que también se lo, le comentaba como otro canal de aviso es una lista de distribución a través de WhatsApp. Todos mis contactos de teléfono, de móvil, a todos les llegó un mensaje. Os digo que de todos, creo que aportaron a través de ese mensaje que distribuí a todos, dos personas colaboraron. Es decir, ni te dicen ni sí, ni no, ni te preguntan qué es eso, pero yo tampoco decía nada más. Es decir, si no me contestan, pues bienvenido sea. Conclusiones. La recaudación es difícil, es decir, hay, como muy bien han dicho antes, hay que trabajarla mucho. Tema administrativo, aún está coleando. Aún estoy con temas de con quién se hace el contrato para recaudar este dinero, con la universidad, cómo, de qué forma. Para nosotros era bueno el tema de tener una plataforma que me introdujera el dinero que de uno en uno no podía, pero ahora administrativamente. Y sobre todo es porque siempre da la casualidad que siempre eres el primero para algo. Entonces, el primero en la universidad es como decir, un abismo. Es una institución pública y todo tiene que ser transparente y todo, bueno, pues eso es lo que estamos luchando ahora, vamos a ver cómo se soluciona. Me ha dicho que imposible no hay nada, se había hecho ya una, otra experiencia anterior, con otra plataforma, no con la misma. Implicación del equipo, tiene que ser total, tiene que ser total. Implicación de los universitarios, sabemos cuál ha sido. Implicación de los familiares, pues también, si no es por ellos. Esos son los resultados. La mayoría ponen 20 euros, la mayoría, una media. Muchos entre 10, algunos 50, y los que menos de menos son 5.000, ¿vale? Es decir, hasta 500, y son las empresas y las acciones fuertes las que tuvimos que pusieron. Pero bueno, esos son los resultados para que tengáis. Y lo importante es que conseguimos el objetivo, fuimos a Versalles, fuimos, construimos, volvimos, y no tuvimos ningún accidente, así que estamos muy contentos, pero con los pies en la tierra, aunque ahí están volando, no llegan a las nubes, ¿eh? Con los pies en la tierra, que esto no, no, no regalan nada a nadie, y nada más. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión, aclaraciones, dudas, nada? Venga, pues pasamos a dos proyectos más. Ahora le toca el turno a Aymar, ¿no? Gracias por venir de fuera, ¿no? Ya viene de Madrid concretamente, ¿no? ¿No? O sea que... Murcia-Madrid. Murcia-Madrid, ¿no? Y tienes presentación, luego esperas, quitamos esto... ¿Dónde la tienes? Te la he enviado en tu pen. En mi pen. Que aquí no. Que lo he quitado. Entonces, pensé que habéis pasado a la... Bueno, buenos días ante nada y gracias a Fightech por invitarnos a compartir esta experiencia. Lo cierto es que cuando hemos llegado hemos estado hablando cosas muy técnicas, ¿no? De inversores y demás, y ahora muy emocionales. Entonces voy a intentar, aunque me he preparado un pequeño guión, hacer un híbrido e ir presentando un poco el proyecto a la vez que voy contando mi experiencia. Antes de nada, voy a lanzar una pregunta retórica, porque creo que al final cuando alguien descubre un vacío de mercado es porque él mismo siente una necesidad. De hecho, creo que al final todo se basa en entretenimiento o trabajo. Básicamente son las dos fuentes. Quizá más entretenimiento y sea más fácil llegar a tu público cuando se trata de entretener a alguien que en sí de trabajar, aunque hoy día ya sabemos cómo está la cosa. Entonces, mi pregunta fue hace 6 años... en el terreno en el que yo me muevo, que es Internet, ¿cómo consigo un diseñador o cómo consigo un programador o un especialista en marketing? Llevado al terreno de casa, siempre veía a mis padres decir, se nos ha ido el halógeno, ¿qué hacemos? Necesitamos un electricista. La mayoría de gente dice que tiene seguro, de hecho, según tengo entendido, es obligatorio, pero solo un 14% de las personas hacen uso del seguro de casa. Precisamente por eso sobreviven los seguros. Igual pasa en los gimnasios.
Entonces, al final vi una necesidad que era montar una especie de directorio empresarial, o más bien profesional, basado en profesionales independientes, donde tú encontrar ese profesional que necesitabas. Os estoy hablando de hace 6 años. Entonces monté un primer directorio. De ese primer directorio conseguí inversión. De hecho, puedo decir que los 5 proyectos empresariales que he llevado a cabo, 4 he conseguido inversión privada y uno de ellos morí de éxito, que no se ha tratado aquí lo que se dice morir de éxito, que al final hay gente que lleva a cabo un proyecto pero de repente evoluciona demasiado rápido que no estás preparado y de repente cae en pie y tienes que cerrar al día siguiente. Entonces, de esa idea de hace 6 años nace el proyecto de Jobs, que es, digamos, una evolución de aquella empresa. Detectamos algo, es decir, antiguamente el proyecto se basaba en un simple directorio de profesionales, donde yo lo que quería era conectar a cualquier persona que necesitara cualquier profesional con en sí el profesional este. Pero claro, al final dijimos, no hay que fijarse tanto en el profesional porque el hecho de conseguir a un profesional es relativamente sencillo. Existen muchísimas formas y estrategias de captación de profesionales o de cualquier nicho a los que nos dirijamos, pero la importancia era el consumidor final, cómo vamos a proporcionar clientes a todo tipo de profesionales. Esa era la pregunta al final que nos hizo pivotar, pero como bien hoy he escuchado una palabra que me ha hecho mucha gracia, no es pivotar, es estrellarte. Entonces nos estrellamos con el primer directorio porque no focalizamos. Entonces al final la pregunta fue, si yo necesito un electricista, seguramente lo necesiten en Alemania y en todo el lado. Esa fue la respuesta. Todo el mundo necesita un electricista, un fontanero, un pintor, un albañil, alguna vez en su vida, pero no todo el mundo necesita un fotógrafo. Entonces, esa fue una de las claves del éxito de recibir inversión en este proyecto. Y ahora contaré la inversión, qué tipo de, porque son bastante distintas las inversiones que conseguimos al principio y el inversor en sí que en este proyecto. Os voy a contar rápidamente una introducción del producto, para que veáis cómo evolucionó. Antiguamente no se trataba de conectar la oferta con la demanda en tiempo real, como un chat, pero al final nació WhatsApp y dije, bueno, al final todo el mundo usa el WhatsApp. De hecho, hay una noticia que el 95% de los españoles chatea en vez de llamar, prefiere chatear en vez de llamar. Entonces al final dijimos, bueno, pues vamos a hacer lo mismo, lo vamos a llamar de otra manera porque ya os he contado que nos estrellamos en esa empresa. Y vamos a decir que vamos a vender que conectamos al profesional de manera inmediata con el usuario. Entonces, básicamente lo que tú haces aquí es decir qué necesitas, te genera un listado automático, te pasa un perfil y automáticamente chateas con él. Entonces, nuestro foco fue, sencillamente, si alguien necesita un electricista, que acuda a Jobs. Si alguien necesita un fontanero, que en un minuto esté chateando con el fontanero y en 2 lo haya contratado de manera segura a través de la plataforma. El equipo, hace 2 años, os voy contando un poco, no tenía el aspecto emocional, pero bueno, hace 2 años recuerdo que empecé el proyecto completamente solo. De hecho, hacía unos bocetos, hablando en plata guarros, con Photoshop. Y a lo largo de 14 meses aproximadamente, me estuve presentando en algún que otro premio del Ayuntamiento de Murcia, etcétera, etcétera. No conseguí formar ningún tipo de equipo, tampoco me lo proponía, seriamente. Y actualmente el equipo está formado por 10 personas que trabajan, y lo sorprendente es que trabajan todas sin cobrar. Y ahora explicaré por qué trabajan todas sin cobrar. Realmente trabajan a éxito, trabajan por un puesto de trabajo y trabajan también por una recompensa económica. Pero lo importante de todo esto es que al final involucres, cuando queréis llevar a cabo un proyecto, los involucréis vendiéndoles una visión y una misión. Antiguamente yo no vendía visión ni vendía misión, vendía un producto, pero no era capaz de transmitir la visión en sí. Y por eso no conseguía nunca un equipo. Entonces al final dices, bueno, yo te vendo una visión. Vender una visión quiere decir satisfacer necesidades humanas del siglo XXI mediante la tecnología. Eso era lo que al final yo quería transmitir a este equipo, que me costó 4.000 kilómetros. O sea, todos los recursos que yo tenía al final los invertí en viajar. En viajar en Madrid. El equipo está repartido entre Madrid, Sevilla y Murcia. Y recuerdo que eché un par de viajes a Madrid, un par de viajes a Sevilla.
y al final la suma total eran como 3.800 kilómetros lo que me había costado formar el equipo. Ninguno de ellos, después de 12 meses o 14 todavía trabajando, se ha bajado del carro, sino que trabajamos día a día para que el día 15 de diciembre sea el lanzamiento oficial de la plataforma, que tendrá pues una vista así, que os lo pongo aquí en primicia, donde ya os digo que, y esto es puro marketing, si necesitáis un electricista, acudir a Jobs, ¿vale? Y bueno, lo que os comentaba es que la diferencia, las primeras reuniones que yo tenía con inversores hace 6 años, que aún así los conseguía, yo no sé cómo, la verdad, lo que no conseguía era un equipo, pero sí un inversor, es que, hablando en plata, y soy defensor de los animales, cogía una recortada y le disparaba a 11 pájaros y salían balines por todos lados. Ahora lo que he hecho es saber apuntar con un rifle francotirador y apuntar al primer pájaro. Si funciona, apunto al segundo pájaro. Si no funciona, apunto al segundo pájaro. Y si no funciona el segundo, cambio de negocio. Es decir, lo que se aprende al final es que tienes que saber vender una visión y una misión no solo a tu equipo, sino más tarde a un inversor, porque es la parte difícil al final que tiene el proyecto. Y además todos llegan a un punto en el que necesitan inversión, yo creo prácticamente todos, sobre todo si se trata de un proyecto tecnológico. En el nuestro fue que teníamos un producto web hecho, pero no teníamos una aplicación móvil y ya no estaba el proyecto en tal estado que era bastante complicado por el accionariado, los socios que habían, poder yo jugar con las participaciones del proyecto e invitar a alguien a entrar. Entonces ya había que buscar dinero. Por eso digo que para buscar dinero es súper importante saber hacia dónde nos dirigimos. Yo creo que es la parte más importante, de hecho. Los hitos que hemos logrado, tres a destacar, es que, bueno, contamos con una base de datos de más de 20.000 profesionales certificados que se nos permite, de cara al consumidor, que es lo que decía Paco, la parte más importante, el cliente consumidor, nos permite ofrecer una cobertura nacional el día del lanzamiento. Una parte súper importante a la hora de lanzar una idea es que tengáis en cuenta las alianzas estratégicas, sinergias. No se ha hablado mucho del caso, pero dicen que uno se hace rico no teniendo un equipo propio, sino subcontratando. Digamos que crece mucho más rápido si subcontrata. Entonces, al final, este tipo de empresas del sector nos ayudan a que el consumidor final pueda estar más satisfecho, digamos, la experiencia de nuestro cliente sea mejor. Y por último, recibimos una inversión de 30.000 euros y hago aquí también un parón. Paco decía antes que es muy importante saber cuánto necesitas, y es cierto, porque recibir 30.000 euros no quiere decir que no nos hayan ofrecido 70. El problema es que no necesitábamos más de 30. Sin embargo, si das 70, el problema es que vas a dar más parte de tu empresa y realmente no la necesitas. Entonces, lo más importante es tener esos 30, lanzar una prueba piloto y con esas métricas, entonces, hacer un plan financiero y con ello volver a buscar una segunda ronda de financiación. Entonces, no nos desesperemos. El consejo es que no nos podemos desesperar en necesito 100.000, porque he visto casos en los que, casos muy cercanos de hecho, en los que un emprendedor ha levantado 1 millón de euros aquí en España, aunque suene raro, es cierto, y 2 meses después se ha caído 1 millón de euros. El tío lo que hizo fue irse a Nueva York de vacaciones 1 mes, en pleno verano, es cierto, y creía que todo estaba hecho. Y ayer leí una cosa sobre Amancio Ortega que decía muchísimas veces al principio del negocio, lo importante es declarar una suspensión de pagos, aunque no sea cierta. Y es que el éxito no está garantizado. Y esto fue uno de los casos que yo tuve cercanos que puedo contar. Cierto es que tengo que mencionar la plataforma de Inviérteme, porque, digamos, cuando yo empecé a formar el equipo, yo estaba yo solo, me di de alta en esta plataforma porque conocí al fundador de ella en una ponencia que nos invitó a todos a que nos diéramos de alta, y pues recibes ciertos eventos, los cuales a mí me interesaban lo que eran foros de inversión, aunque en realidad no estaba capacitado para pedir inversión, pero bueno, yo me presentaba a ellos, acudía a uno porque tú podías acudir, te tenían que seleccionar, acudía a uno y evidentemente se pusieron en contacto conmigo, cero, acudía al segundo,
se pusieron conmigo cero. Y acudí al tercero y gracias a Inviérteme me pusieron en contacto directo con un inversor privado que es el nuestro. La plataforma es invierteme.com. Y dicho esto, os voy a contar la última experiencia que tuve respecto al fracaso. Recuerdo con 19 años que monté la primera empresa, no se dedicaba absolutamente a nada que ver con esto. Monté una segunda, monté una tercera y monté una cuarta en los próximos 4 años. Fracasé, pero el problema no fue fracasar profesionalmente, es fracasar personalmente. Es que cuando se emprende un negocio, cuando se pretende ser empresario de verdad, el fracaso no viene en el lado profesional, porque al final te puedes levantar de eso y puedes volver a montar otro negocio. Viene que los que creías que eran tus amigos no te apoyan, dejan de creer en ti. Hasta tal punto de que no te invitan a un cumpleaños porque no saben qué decirle a sus padres. Dicen, ¿a qué se dedica Aymar? ¿Qué le digo? Que ha fracasado en un proyecto, que está buscándose en la vida. Entonces, ese tipo de cosas, o que tu familia al final dicen, joder, Aymar, que llevas 4 años intentando montar cosas y es que con lo que tú vales, como dicen nuestras madres, podrías estar tranquilamente con un trabajo. O, por ejemplo, cuando tienes pareja y tu pareja deja de confiar en ti, literalmente. Entonces, el fracaso emocional es lo más importante. Y de eso es lo que más cuesta levantarse. Lógicamente, una vez que te levantas de un fracaso emocional, es como si te levantaras de 10 profesionales. Esto es una reflexión mía que bueno, quería compartir con ustedes, ya que estábamos en modo emocional. Y nada, aquí me gusta ser un poco altruista en el sentido de que ayudar a las personas que tienen una idea, cualquier cosa que queráis compartir conmigo, bien aquí o bien a través de mi correo o teléfono, ya sabéis que podéis contar conmigo y cualquier pregunta que tengáis, pues estoy aquí para responderla. Gracias. ¿Preguntas? ¿Cuestiones? ¿Sí? ¿Has comentado antes de morir de éxito? O sea, morir de por el fracaso, perdón. Es que estaba esperando el micro. Bueno, has comentado que una experiencia que has tenido, bueno, la has dejado, pero creo que no la has acabado de explicar, o yo no lo he entendido. Lo de poder morir de éxito, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Puedes sí. hablar un poco más sobre eso? Sí, fue en el año 2009, tenía, no había cumplido creo los 20 años todavía, y pasó que con un amigo mío de Madrid dijimos que yo llevo trabajando en internet muchísimos años y dije, vamos a montar una plataforma que nos dé unos ingresos de 300 euros al mes, ¿vale? Vimos un tipo de plataforma que sí que funcionaban y dije, bueno, vamos a replicarla y vamos a reinventarla con un concepto nuevo. Y el problema fue que la lanzamos en agosto, después de unos 6 meses de desarrollo, y 2 meses y 21 días después, en vez de 1.000 usuarios que esperábamos al mes tener, teníamos 110.000 en 2 meses y 21 días. Y el producto que vendíamos lo había comprado un 10% del usuario, incluso más, un 12%. El problema fue que yo tenía 19 años, no tenía ni idea de montar una empresa. De hecho, era una simple web en internet. No sabíamos cómo declarar el dinero, nos asustamos literalmente y tuvimos que cerrar. O sea, esa fue la realidad. No tenía ni idea. Y al final no teníamos ni equipo tecnológico, que nos hacía falta, por supuesto, entre que dan unos fallos, dan otros. Y era, contratamos a no sé quién y al día siguiente otra vez fallos y 100.000 personas en la plataforma y todo el mundo quejándose. Llegó un momento en el que dije, no estoy preparado para el éxito. Y así fue. No pudimos soportar y eso es bueno que lo preguntes porque hay que estar preparado. Como han dicho antes, que hay que diseñar una campaña 40 días antes e ir lanzándola poco a poco, porque al final la vida es cuestión de organizarse. Y en este proyecto nos pasó todo lo contrario. Una pregunta más. ¿Una cuestión? ¿No? Aprovecho para daros una cifra que me gusta dar, una que el otro día encontré, y es respecto a los mitos, ¿no? Uno de los mitos es que el emprendedor es alguien que va a ganar mucha pasta y va a hacerse rico muy rápido. Ese es un mito, ¿no? Bueno, pues hay una estadística que dice que el 35% de los que emprenden ganan en 10 años menos que trabajando por cuenta ajena. Es decir, que cuesta un poco también de llegar. O sea, que a veces lo de... por eso hay 11 millones de cuenta ajena y solo 800.000 que generan trabajo.
vamos a pasar ya al último. Esto es the last but not the least. Es tu turno. Tenemos un cariño especial por este proyecto y te agradecemos infinitamente que hayas hecho un hueco en la agenda para poder venir, porque además fuisteis empresa virtual de este parque hace un tiempo, cuando ganasteis un premio. La verdad que cuando con el business plan, cuando vino Ken Moss la primera vez a Castellón en el 2011, y fuisteis una de las tres empresas ganadoras, ¿no? Y aquello, y luego, bueno, estáis todavía en Málaga, ¿no? Bueno, no sé dónde estáis ya, porque no sé dónde hacéis la vida y demás. ¿Tienes presentación? No. No, perfecto. Tengo mucho que contar. Eso es que vas a contar mucho y muy interesante. Quito esto y casi que nos cuentas tu experiencia, que es un poco complementaria de las de anteriores. Vale, nosotros gracias. Estamos en... Gracias a vosotros por invitarnos. Estamos ahora ya en varios países y en España. Es un proyecto que empezó a finales de 2005. Como le comentaba Aymar, pues estábamos pivotando durante bastante tiempo, primer par de años, tres, que es una manera bonita de decir que no sabemos muy bien qué hacer. Vendíamos, teníamos clientes desde el inicio, pero nos costaba crecer, y sobre todo probábamos diferentes, éramos un grupo de informáticos y nos costaba focalizar, ¿no? Lo que decía también de la pistola de balines, o muchas veces hablo del... pongo como ejemplo un láser, ¿no? O sea, realmente el emprendedor, entre comillas, americano de Silicon Valley, tiene muy claro exactamente lo que quiere hacer, o trata de tenerlo. Siempre puede ajustar un poco, ¿vale? Pero sin embargo, nosotros, que empezamos un poco antes de toda la moda de emprender, por supuesto, de todas las plataformas de crowdfunding, y ahora os contaré la experiencia con el crowdfunding, pues era un poco tirarle a lo que saliera, a lo que se moviera, ¿no? Vendíamos backup online, que competía con Arsys o con Acen o con este tipo de empresas de internet. Vendíamos ERP, vendíamos un software para restaurantes. Íbamos por Málaga, por el paseo marítimo, andando, soltando el CD, o sea, con un CD físico, ¿no? O sea, hemos hecho un poco de todo. Y otra de las formas de, digamos, crowdfunding beta, yo lo llamo crowdfunding beta a esta parte que hacíamos, que era vender ordenadores a familiares, amigos, gente de la universidad que conocíamos, gente del parque tecnológico, por cualquier parte, ¿no? O sea, poníamos hasta en la cafetería, imprimíamos un papel con unos ordenadores que los comprábamos en un polígono industrial a precio de empresa, porque, bueno, tengo la empresa constituida, ya me puedo desgravar el IVA comprando PCs. Hostia, pues voy a venderlo, como soy informático, todo el mundo me está siempre pidiendo asesoramiento, como nos pasa a todos los informáticos, ¿no? Pues voy a decirles que compren este equipo, este equipo, este equipo. Carteles, ¿dónde íbamos a comer? Pum, cartel puesto. Entonces siempre había movimiento de dinero, pero era poco, no nos daba, o sea, y todo es un poco también accidental. Todo esto que dice la gente de, ¿no?, HP o cualquier empresa de este tipo, le pasa un poco así, ¿no? Están ahí en el garaje y están probando cosas y están diciendo, bueno, que IBM, pues primero impresoras, luego no sé qué, luego no sé cuánto, y va diversificando. Luego se quita la parte de venta de ordenadores y hace servicios, ¿no? Y esto es un poco así. O sea, nosotros fuimos metiéndonos en un sector que es la gestión documental, el software de gestión documental, y vimos que ahí había un montón de tirón. Posicionamos muy bien la web en internet, eso nos sirvió bastante, que relativamente temprano éramos capaces de conseguir que la web apareciera arriba. Hicimos también bastantes campañas de AdWords y de SEO, y entonces fuimos creciendo. Cuando tienes ya un crecimiento, entonces es más interesante que distintas inversores, bueno, nunca los inversores han venido tampoco con un... Bueno, un par de veces nos ha pasado, pero realmente, o sea, eres tú el que tiene poca gasolina y dices tú, coño, tengo un Fórmula 1 y me quedan dos vueltas para acabar el Gran Premio y me estoy quedando sin gasolina, tengo aquí la lucecita, ¿no? Porque por mucho que os digan, o sea, todos los que buscan dinero en fase de expansión o en cualquier otra fase, tienes que tener un crecimiento en ventas, pero normalmente estás creciendo en ventas, pero estás creciendo todavía más en gastos, porque el crecimiento en ventas también requiere en sí una financiación. El desarrollo de negocio requiere tirar muchísimo dinero, requiere tirar dinero viajando 4.000 kilómetros por España, X miles de kilómetros por el mundo, requiere estar en eventos especializados en los que, por ejemplo, en Estados Unidos los eventos valen mucho dinero y muchas veces no vas a éxito, o sea, pruebas cosas y luego vas viendo si te funciona o no. Y cuando una de estas veces que hemos estado, de las distintas etapas en las que hemos estado con la luz roja, porque esto es el día a día, o sea, el decir, hay tensiones de tesorería, es el día a día del emprendedor, ¿no? O sea,
hay poca pasta, hay que pagar las nóminas, estamos a 28 de febrero, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Que además esto es una cosa que he visto en empresas de todo tipo, que han conseguido todo tipo de financiación, que luego los emprendedores, hablo con ellos y me dicen, mira, es que llevamos un mes y medio de retraso en pago de nómina. Pero, o sea, un mes y medio, tío, si nosotros llevamos... O sea, esto es el día a día también de los emprendedores, que no, que parece que se cuenta poco. Y de emprendedores, yo conozco emprendedores americanos que han vendido JBoss a Rehack, que tuvieron que ir, esto creo que es una cosa que los españoles nos costaría mucho hacer, no lo sé, con sus hijos a casa de sus padres para tener menos gastos, y en vez de estar en Silicon Valley pagando los precios de alquiler de Silicon Valley, estar en medio de Dakota trabajando todo online y sin 3-4 meses desarrollando producto porque no tenían nada de funding, o el funding que tenían ya se les había gastado, ¿vale? Entonces, esta es la realidad, y luego vender la empresa por, no sé, 60 millones o 300 millones, ¿vale? El caso de la venta de JBoss a Red Hat es bastante fuerte, y JBoss es un producto que tiene parte de BPM, una tecnología bastante buena, ¿no? En una de estas veces que teníamos un poco el pilotito naranja, por supuesto, lo que os digo, las ventas tienen que ir creciendo. Si las ventas no crecen, ahí sí que estás muerto, ¿no? Porque ellos dicen, si las ventas crecen, en las gráficas que aparecen, puedes llegar al break-even y puedes estar por encima, que es lo que en algún momento, y es normal que en muchos momentos la empresa esté en negativo. De hecho, cuando tú recibes financiación, lo primero que vas a hacer es gastártela, y en ese momento ya estás teniendo un balance negativo, porque lo primero que vas a hacer es invertir. Entonces, para empezar, tienes un gasto. Luego ya veremos si recuperas, ¿no? Yo tengo un plan de negocio que dice que voy a recuperar tanto. El papel lo aguanta todo. Y por ejemplo, hace poco, estoy conectando temas, me pidieron asesoramiento una gente que quería ir a Silicon Valley, ¿no? Yo he estado 3 años y medio y me decía, mira, es que yo quiero pedir 20 millones, porque he oído que si pides mucho dinero es cuando te toman en serio, ¿vale? La verdad que me dejó de piedra, ¿no? Una persona que trabaja relacionado con la empresa Agapea, ¿vale? Que la empresa Agapea le ha metido algo de dinero. Agapea es una empresa de venta de libros online que factura mucho y no tiene mucho... la gente no lo conoce, pero facturan, 20, 40, facturan un montón de dinero, ¿vale? Millones de euros. Pues me decía eso, ¿no? Y digo, cuando te sientas con un inversor, tú puedes pedirle según tu currículum. Es como cuando vas a una entrevista de trabajo, es igual. O sea, yo tengo esto, y por lo tanto te voy a pedir tanto, ¿vale? Esto es lo que quiero ganar. Si yo le preguntaba, ¿tú tienes clientes? ¿Tú tienes...? O sea, una cosa muy importante, yo creo que para fases iniciales o plataformas de crowdfunding, a lo mejor puedes tener un proyecto y darle mucho valor a esa parte, pero siempre lo que se suele esperar es ver crecimiento en ventas. Y esto también, mentores, presidentes de empresas importantes, cuando he hablado con ellos me han dicho, mira, para que yo meta dinero en tu empresa, tú me tienes que mostrar un pequeño caso de éxito. Este proyecto, de los distintos proyectos que hemos tenido, ideas que hemos tenido, que hemos tratado de capitalizar, algunas han funcionado, otras no, nos han dicho, oye, muéstrame como un muestreo estadístico, ¿no? Tú muéstrame que con X dinero puedes llegar a X usuarios, ¿vale? Y de forma que yo pueda hacer la traslación. O sea, el tema de la inversión, que creo que es algo que tú habías comentado, de la inversión en business plans, y no solamente que los business plans sean a 3 años, o sea, es que ya muy poca gente invierte en planes de negocio. Hay que mostrar algo. Hay que mostrar un prototipo, y el prototipo puede ser suficiente. O si no, hay que mostrar una atracción. Una atracción es, pues durante 6 meses empecé con 0 clientes y en 6 meses tenía 50 y me he gastado tanto, pero creo que si consigo tanto dinero, porque estaba en la etapa inicial y el marketing inicial, etcétera, pero con tanto dinero en los próximos 6 meses puedo conseguir tantos clientes y a 2 años tanto, ¿vale? Eso es más creíble, ¿vale? Hoy en día pasó tanto en la burbuja.com que para proyectos tecnológicos nadie ya más invierte en sobre papel, ¿vale? Entonces, ya os decía, nosotros lo que hicimos fue buscar distintas plataformas. Hablamos con Adara Technology, hablamos con, que están en Madrid, hablamos con Inverready, y con Inverready también hablamos con la gente de The Crowd Angel, ¿vale? Les gustó mucho el proyecto,
y hicieron ellos el ticket primero de 3.000 euros y toda la parte legal, ¿vale?, de la ronda. Lo que pasa es que ellos, por fuera de la propia, como conocen muchos inversores en Barcelona, y hay bastante inversión, conocían personas que le interesaba lo nuestro de la gestión documental, porque eran industriales de la gestión documental. Industriales quiere decir gente que tiene naves donde custodian documentos. O sea, por ejemplo, a Telefónica, todos tus documentos en papel, o a Endesa, o a cualquier empresa de estas grandes. Yo te los guardo aquí y tú me pagas X, y externalizas ese servicio. Cero valor añadido, pero entienden un poco el negocio de gestionar documentos, entienden que muchos clientes dicen, vale, te los doy, pero dame un acceso web para que yo pueda consultarlos en cualquier momento, aunque sepa que el físico, por temas legales, lo tienes guardado en algún lado, ¿no? Y ahí está nuestra, digamos, nuestra simbiosis, ¿no?, en lo que ellos veían. Entonces, a través de CrowdAngel llegamos a los 300.000 euros, pero no salió directamente en la plataforma y no hubo pujas de microfunding, ¿vale? Aparte del ticket inicial de 3.000 euros, sino que dos inversores que ellos detectaron dijeron no, o sea, a nosotros nos interesa esto estratégicamente porque vemos que el tema del papel nos da un poco de yuyu que pueda desaparecer, así que nosotros metemos el dinero y fuera. Y fueron ellos los que articularon la operación. O sea que una cosa que sí que nos dieron fue todo el tema de visibilidad. Otra cosilla que quería decir desde el principio, cuando llega al evento, que se estaba hablando en valenciano, que me parece súper bien, pero en general también ni castellano ni español. O sea, estamos hablando de crowdfunding, estamos hablando de Kickstarter, de CrowdAngel, break-even. O sea, todos son conceptos anglosajones. Tú también has comentado que, no sé si fuiste tu compañero, que es Holanda, Inglaterra, donde se hace este tipo de cosas. O sea, por suerte o por desgracia, ni en nuestro idioma, ni en castellano, ni en andaluz, ni en nada, tenemos una atracción de dinero ni de nada. Entonces, tenemos que acostumbrarnos nosotros, todos los reportes financieros internamente que hacemos ahí en la sede de Inverready con la gente de CrowdAngel, etc. Tenemos consejos mensuales, mes a mes vamos a Barcelona y rendimos cuentas a los inversores que han puesto pasta. Todo es en inglés, ¿vale? Porque nunca sabes, o sea, y todo esto, tienes un histórico de documentación que nunca sabes cuándo la va a querer mirar alguien de Londres o la va a querer mirar alguien de Estados Unidos. Entonces, tenemos que acostumbrarnos, y yo creo que desde la universidad pensar un poco en eso, que este tipo de eventos hay que tratar de hablarlos en inglés, ¿vale? Porque castellano y valenciano, pues yo creo que tiene menos sentido, ¿vale? Yo creo que esa parte, porque además directamente es que los términos ni siquiera se traducen. El término break-even, nadie habla de equilibrio financiero, o sea, se habla, ¿no? Pero todo el mundo, realmente la jerga, CEO, no sé, cualquier cosa donde mires, de CrowdAngel, tal, cualquier cosa donde mires, realmente ves que el inglés es el idioma que domina, que en la parte de crowdfunding, pues nos llevan la delantera, pero en la parte del sector tecnológico entero también. O sea, todos los manuales de código open source, de cualquier tema de software, toda la tecnología, las betas de cualquier producto salen en inglés. Entonces, pues eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y una cosa que nosotros, o sea, nosotros hemos estado en Estados Unidos varios años y seguimos, tenemos ahí actividad. Yo he estado en Miami un año, con más foco en Latinoamérica el último año, y 3 años y medio en la zona de San José, ¿vale? San José, Mountain View, toda la zona de Silicon Valley. Ahí he conseguido partners que nos han ayudado a vender un producto nuestro, que es Enterprise de software, en Latinoamérica. Porque mucha gente, a lo mejor en Madrid, la gente, nuestro comprador, que es el CEO de una gran empresa, ¿vale?, el jefe de innovación, el jefe, está diciendo, bueno, necesitamos una plataforma de gestión documental. Pues lo primero que hace son las búsquedas en inglés. Y el tío es español y quiere tener la entrevista contigo en Madrid o en Barcelona, pero está haciendo todo ese trabajo en inglés, está buscando en foros en inglés. O sea, hay un posicionamiento de producto y tal, que realmente para el sector tecnológico tienes que hacer una validación y del mercado anglosajón, o tratar de hacerla, porque no es nada fácil. O sea, empresas españolas que tengan producto tecnológico y vendan fuera, que tratemos de vender fuera, hay un montón, que lo consigamos en Latinoamérica, estamos unas cuantas, pero que realmente lo consigamos, que lo consigan, porque a nosotros nos cuesta mucho, en Inglaterra, en Suiza, en Estados Unidos, muy, muy, muy poquitas. Entonces tenemos ahí siempre una barrera con el idioma, que para temas de proyectos
que queremos que escalen y plataformas crowdfunding y tal, o sea, esto no va a terminar de funcionar hasta que el tema del idioma también lo, yo creo que lo tengamos mucho más interiorizado, ¿no? ¿Vale? Que el idioma por el que se articula todo este tipo, ojalá tuviéramos un mercado tan grande y tan desarrollado. Es verdad que hay 1.000 millones de españoles, que hay muchísimos españoles en, de hispanohablantes, muchos españoles en internet, pero no tienen ni la capacidad de inversión, ni la madurez, ni la capacidad tecnológica, porque eso es así. O sea, a mí me encantaría que la capacidad tecnológica de los pequeños proyectos que tenemos en Colombia, en México, en Chile, fuera mayor, pero realmente, o sea, en muchos casos la madurez tecnológica viene en Estados Unidos, en Suiza, en Suecia, en Finlandia, en este tipo de países que en Alemania, ¿vale? Que son desde donde realmente están todas las empresas grandes de redes sociales, fabricación de móviles, Corea, Japón, ¿vale? Y todo el lenguaje ahí es inglés, ¿vale? Voy a tocar también el tema emocional porque me ha parecido también interesante que lo habéis tocado un par de veces y por supuesto que tiene un peaje en el emprendedor. Y a mí me costó una primera relación durante el primer año de la empresa, ¿no? O sea, cuando tú dejas un poco a un segundo plano, o sea, digamos que el proyecto, y esto es un error, ¿eh? O sea, realmente hay que tener siempre un equilibrio, pero es muy difícil, porque llegas, tienes una ilusión, unas ganas, estás viendo que las cosas medio te funcionan, pues dejas todo un poco en un segundo plano. Entonces, yo con los amigos, por ejemplo, nunca me he quedado fuera de una fiesta, cumpleaños, pero porque siempre era como, bueno, vendemos, nos va bien, este mensaje, ojo, hay que tratar de transmitirlo siempre, porque no siempre te va bien, pero tardas mucho tiempo en explicar a gente que no sea este círculo en el que más o menos sabéis de qué va el tema, ¿no? Si yo le digo a mi familia, no, es que me va a regular, es que llevamos 2 meses sin cobrar, ¿sabes? Deja eso ya, o sea, mañana, mentalidad española, es como, hazte funcionario, tío, tienes tu padre y tu madre, profesores de universidad, como en mi caso, tienes un montón de gente también en otras universidades, en Andalucía, tal, tal, o sea, es que, tío, tú eres el raro de la familia, ¿no? Entonces, tú tienes que decir siempre que las cosas van bien, pero eso igual también con los trabajadores, las cosas van bien, siempre el CEO tiene que transmitir, o los fundadores tenemos que transmitir siempre que las cosas en la empresa van súper bien. Transmitirle eso a los inversores, pero a los inversores es muchísimo más difícil, porque los inversores saben la realidad. O sea, le puedes transmitir ilusión, visión, les puedes transmitir un roadmap, que realmente es lo que te van a pedir. ¿Qué es lo que vas a hacer con mi dinero? O sea, esto es una pregunta totalmente válida. Yo me siento ahí enfrente y te voy a dar pasta, ¿vale? Cuéntame lo que vas a hacer con mi dinero. Y sobre todo, una cosa en la que a veces hemos fallado, dame reports semanales prácticamente, y esto requiere un tiempo y requiere una disciplina, y eso al principio no estás acostumbrado a hacerlo, porque eres tú el que lleva el control de la empresa. Entonces tú vas haciendo un poco lo que ves en cada momento, lo que crees que necesita la empresa, sin rendir cuentas. Tener una disciplina de informar a los inversores es algo que es un peaje que tú pagas por el dinero. O sea, también otra cosa que creo que hay que tener en cuenta. O sea, no es solamente tener predefinido, y está muy relacionado con el tema de lo que comentaban también, de tener muy claro qué es lo que voy a hacer o sea, en cuanto me meto en la plataforma, ¿no? Qué mensajes a nivel de marketing, qué mensajes a nivel redes sociales, etcétera, etcétera. O sea, tener muy orquestado el tema de que no voy a recibir, o sea, voy a recibir algo de dinero al principio y tengo que ir creciendo muy rápido, muy rápido, ¿vale? Exactamente igual, pues en el caso nuestro, que es un inversor que al final ha sido todo a través de una plataforma de crowdfunding, pero ha sido una operación un poco más tradicional, ¿vale? La gente de crowdfunding ha colocado a inversores tradicionales en nuestro accionariado. Pues exactamente igual, tienes que tener una disciplina, es decir, voy a estar reportando, vamos a tener reuniones mensuales, y esto quita muchísimo tiempo al equipo emprendedor, y es tiempo que no está en el negocio, ¿vale? Pero es una cuota que hay que pagar, porque el inversor, pues, otra cosa buena es que si el inversor tiene lo que se dice deep pockets, ¿no? Bolsillos profundos, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando te va mal, tienes otra vez la luz naranja, ha seguido creciendo, ¿vale? Siempre tienes que tener esta máxima, que también ahora estamos en 4 países más, ¿vale? Pero no hemos vuelto a quedar sin pasta. Pues que el inversor tenga bolsillos profundos y meta la mano y ahí vuelva a tener más dinero, ¿vale? En nuestra situación, pues, hemos conseguido eso, unos inversores que creen en el proyecto y que mientras seguimos creciendo la facturación, pues
ellos siguen soportando el crecimiento, ¿vale? Llega un momento en que, y ahora mismo estamos muy muy cerquita, en nuestro caso, y en un caso de software empresarial no es tan raro. Si es quizá algo raro, porque ya os digo, 2 o 3 años hemos estado como pivotando, estrellándonos, haciendo un poco pruebas, ¿vale? Y digamos que en un estado muy, muy bajo, luego empezamos a crecer más fuerte y el break-even lo estamos alcanzando, lo hemos alcanzado hace 1 mes, 2 meses y estamos, digamos, vendiendo lo mismo que el año pasado, pero con un equipo más pequeño y también con mucha participación de subcontratas, de gente freelance en Latinoamérica, o sea, gente que realmente, partners, ¿vale? También empresas que venden el producto y se llevan comisión por venderlo, ¿vale? Tenemos muchas empresas que hacen esto y gente que utiliza el correo, sé que se lo pone en LinkedIn que trabaja en la empresa, pero que se dedica part-time o full-time al producto y cuando hace una venta del producto, pues también se lleva una comisión y con eso puede, vive muy bien. Cuando hacen muchas ventas vive muy bien, cuando hacen pocas, ¿no? Entonces es una manera de también variabilizar nosotros el riesgo, ¿no? Si estás pensando en una empresa pequeña en la que nos interesa tener gente en Colombia, nos interesa tener gente en Chile, nos interesa tener gente en México, pero no podemos ir a los 3 países a la vez. Y tampoco tenemos muy claro que ninguno de esos países nos interese más que lo otro, ¿no? Siempre lo normal es decir, bueno, voy a empezar por uno y cuando ya crezca en uno voy a ir al siguiente. Bueno, el hecho de poder hacer ahora modelos más flexibles a través de internet, etcétera, pues hace que tengas PayPal, por supuesto, PayPal para todo. O sea, yo, que 5%, bueno, 5% depende de lo que tú vendas. Cuando tú vas vendiendo en PayPal, las comisiones van bajando, entonces cada vez pagas menos. Con PayPal es muy fácil, y esto es una cosa también yo creo fundamental para los emprendedores, a lo que menos vueltas le damos muchas veces es a cómo conseguir que para el cliente sea muy fácil pagar, ¿vale? O sea, el cliente tiene que pagar muy fácil. Si el momento que nosotros le damos quebradero de cabeza, que el cliente me pide a mí dos veces que le genere una oferta y me pasa, ya sé yo que estamos haciendo las cosas mal. O sea, tenemos que buscar formas de generar ofertas enterprise que son más complicadas, más rápido, y de sistematizar pagos a clientes que nos compran en la nube, el gestor documental, pues con recurrencia. Internacionalmente eso se hace mucho mejor con PayPal que con bancos, ¿vale? Habrá competidores y plataformas similares a PayPal, pero los bancos desde luego eso lo hacen fatal. Los bancos pegan una, a veces no hay más remedio porque hay empresas que te dicen, mira, yo no lo quiero hacer por PayPal. Una empresa de Chile, el principal vendedor de autobuses, que es cliente nuestro hace poco, no vendedor de autobuses, sino principal empresa de transporte de autobuses, Turbus, ¿vale? Están en la Wikipedia, o sea, una empresita. Quería pagarnos a través de Western Union, que nunca nos había pagado nadie en la vida, porque estaba en su grupo empresarial, ¿no? Al final le dijimos, mira, PayPal, mira, o sea, empezamos ahí a tener, todo el mundo nos paga por transferencia y no tiene problema, ¿vale? También nos puede hacer pago por transferencia y gastos a medias, o sea, lo normal es que lo pague el cliente, ¿no? Paga los gastos del envío del dinero. Al final se enredaba bastante el tema, no querían PayPal, pues porque depende mucho también de la madurez de la empresa. Una empresa joven, lo de PayPal, o una empresa muy tecnológica, lo de PayPal lo ve y lo hace, pero hay empresas de todo tipo y eres tú el que te tienes que preocupar, es decir, tengo que tener, si son proyectos enterprise y te merece la pena, tengo que tener 4 o 5 canales diferentes y una facilidad grande para que el dinero entre, ¿vale? Exactamente igual que si con la entrada de dinero a través de las plataformas de crowdfunding. O sea, está todo muy articulado para que sea fácil para que la gente meta el dinero en la empresa. Pues exactamente igual con tu propia venta de tus productos, que realmente es mucho más importante. Esto también es otra cosa que... el crowdfunding está muy bien, pero si no te hace falta dinero y no te hace falta inversores, vives mucho más tranquilo y haces tú con tu negocio lo que tú quieres. O sea, realmente el dinero donde está es en el mercado. Y el mercado es duro, pero es el principal validador de cualquier proyecto. O sea, el que valida realmente el crecimiento y el que valida... Por eso yo siempre insisto cuando algunas personas, no, mira, que te ha ido bien, qué tal. No, me ha ido bien. Lo que nosotros hemos sufrido y lo que hemos vivido y lo que nos lo hemos currado está ahí, ¿no? Y realmente, o sea, siempre es bastante fácil pensar que me encanta mi producto y mi producto va a tener éxito, ¿vale? Esto ocurre mucho en los emprendedores iniciales. Mi producto va a tener éxito, ¿no? Dime 4 o 5 personas que hayan pagado algo por tu producto, aunque sea poco,
aunque le hayas puesto un descuento del 70%, ¿vale? Y entonces ya hablamos, pero sin nadie que realmente, esto es una conversación inicial, además que Morse insiste mucho en esto, sal del edificio, o sea, sal de tu incubadora, sal de tu ordenador, o sea, ve a la calle, enseña el producto a alguien ya, porque tienes que tener alguna versión. Y otra cosa, millones de personas les encanta el producto, te hacen perder muchísimo tiempo y luego nunca acaban comprando nada. Entonces yo, una forma de eso, esto ocurre y con empresas grandes, con empresas grandes americanas, que nos ha pasado hace poco y me duele todavía. Un proyecto en el que dicen, no, mira, tú hazme un piloto. Queremos eliminar de documentos médicos, de documentos de salud, páginas en blanco y autorrotar las páginas que de un escáner vienen justo al revés, ¿no? Lo hacemos, lo entregamos. Mira, que nosotros por estos pilotos solemos cobrar. No, no, tú no te preocupes. Si esto sale, no va a ser la licencia de $20,000 al año, sino la de 75,000. Porque aquí el hardware y las inversiones de dinero no son un problema, ¿vale? Una empresa gorda. Ok, ¿sabes? Venga, tío, son los americanos, los vamos a coger, ¿vale? Tienes el producto, lo enseñas. Es que va un poco lento, ¿vale? No te preocupes. Vamos a buscar nosotros una máquina, la vamos a costear nosotros, para que tengáis ahí 8 cores trabajando, un servidor ahí en Francia y, de puta madre, en Canadá, en este caso, ¿no? Estos tíos estaban en Nueva York. Está muy bien, está más rápido, vamos a verlo ya con nuestro CEO, ¿vale? Toda la parte del piloto, por supuesto, pues nosotros asumiendo todos los costes, todo el riesgo y tal. Mira qué tal, que realmente ahora la filosofía ha cambiado, todo esto en un proceso de 1.5 meses, ¿vale? La filosofía, nosotros, siendo un tío el CTO de una empresa, la estrategia inicial nuestra debería haber sido cobrarle algo pequeño. Y si en ese momento él decía que no quería pagar $1,000, pero estoy hablando de $1,000 por un piloto, realmente no te paga a ti lo que tú estás invirtiendo, ni de lejos, pero te paga una parte. Si tienes que conseguir su número de cuenta, su tarjeta, su primer pago. El primer pago es el que más duele. A partir de ahí, ya lo que estás haciendo con la cuenta es trabajarla, darle más cosas y sacarle más dinero. O sea, tratar de hacer upsell y cross-sell, que suena muy bien, ¿sabes? Pero es venderle productos horizontalmente o sobre tu producto más funcionalidad, ¿sabes? Más usuarios, más almacenamiento en la nube, ¿vale? No sé, un poco de consejos sobre nuestra experiencia. Creo que ya me estoy yendo un poco más del tema central de la parte del funding, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo del tema, ¿no? Salir de la plataforma, de la incubadora, del proyecto, de la idea, tener contacto siempre con la realidad y tratar de ver cuánta gente realmente está dispuesta a poner dinero por lo que estás pensando, ¿no? De forma realista, a veces en un radio cercano o, ¿sabes? Cercano, Madrid, Barcelona, 4 sitios así, que lo que haya actividad empresarial fuerte, ¿sabes? Las evoluciones del producto exactamente igual. Si en nuestro caso es más sencillo porque ya tenemos una base de clientes, entonces meter un módulo nuevo y preguntar a los clientes si estarían dispuestos a pagar por él, eso te da mucho testing y eso es lo que hacen muchas empresas grandes. O sea, tienen su base de clientes enterprise y empiezan a decir, pues mira, este módulo tanto, este módulo tanto. Salesforce, por ejemplo, tiene 4.000 plataformas y muchas de ellas no son ni suyas. Lo que hacen es un poco como Apple con el App Store o como Android, ¿no? O sea, revenden, como hace Amazon, que revende productos de terceros aparte de los propios que ellos venden como Amazon. Entonces se llevan un margen y eso es una parte. Yo creo también un lugar, nosotros nunca hemos tenido un producto físico que vender, siempre ha sido software, pero un lugar donde testear muy bien si el producto puede llegar a algún lado, Kickstarter, incluso Amazon, plataformas de este tipo que ya tienen, que ya puedes ser tú capaz de validar, que puedes empezar con precios muy muy bajos, pero lo realmente significativo es ver que alguien paga algo, no importa cuánto, sino, ¿sabes? Que realmente, porque ya os digo, la cantidad luego puede ir variando según tu percepción del valor, pero cambia mucho el hecho de no pago nada, pero tú vienes aquí, me ves, te cuento mis problemas, veo tu producto, me encanta tu producto a nivel técnico, pero no tengo autoridad de escalar eso para hacer una compra dentro de mi organización, o realmente, pues mira, ya he hecho una compra de $2,000, de $1,000,
y con una compra pequeñita, pues ahora tengo que rendir cuenta yo también. Si he hecho una inversión de $1,000 y se queda en nada, pues el tío que te ha pagado son $1,000. No se ha equivocado con mucho dinero, pero se ya se ha equivocado con algo. Entonces ya puede haber un seguimiento posterior y un hacer crecer el tema. No sé. Bueno, preguntas, cualquier... No te aplaudimos. Ok. Muchas gracias. Ha sido una legión magistral. Gracias. Cuestiones, preguntas, dudas, relaciones, ¿no? Os cuento una anécdota. Ha venido varias veces por aquí, ¿no? Y estuvo el verano pasado y quería visitar Kerachet. Kerachet es una empresa que tenemos en el parque, es virtual, lógicamente, y está en el polígono Amazora y hace Inkjet, para los que no la conozcáis, ¿no? Una de las tecnologías disruptivas en el sector cerámico, por lo menos de las que ha cambiado la realidad de este sector. Y fuimos a visitar a José Vicente, que bueno, es el líder, el CEO y no le gustan mucho los títulos, pero es el alma mater del proyecto. Y se me ocurrió llevarme a mi hijo. Mi hijo tenía entonces 16 años y me lo llevé. Fue un domingo, además. Ken es así, Ken viene un domingo, aterriza y con el jet lag y, oye, vamos a ver Kerachet, que quiero conocerles. Pues vamos. Y me acuerdo que al salir ya habíamos hecho la visita y tal y demás para ver si podían ayudar de alguna manera o podíamos trabajar con ellos y demás. Y al salir se le ocurre preguntarle a mi hijo que qué hacía ese verano. Le dice, ¿tú qué vas a hacer y tal? No, pues me voy y tal, los amigos, no sé qué, me iba por aquí, por allá, en Inglaterra, no sé qué y tal. ¿Tú qué vas a hacer? Y dice, yo, pero a mí me gustaría estudiar física y tal y demás. Y se queda mirando y dice, vende algo. Y yo me quedé y digo, coño, vende algo tú. Vende algo y te das cuenta lo que supone vender algo. Los que no han salido, salir de la cueva, salir del despacho, salir del mercado, salir a la calle, yo creo que eso es un ejercicio que los americanos lo hacen mucho y nosotros lo hacemos poco y a veces a destiempo y no muy bien. Constante. O sea, yo hice el COU en Estados Unidos y también allí lo veía a diario. O sea, salía del centro comercial, como el Mercadona, y tienes mesas de chicos, chicas, 7 años, 10 años, no sé, debería decirte el rango exacto de edad, que están vendiendo limonada rosa. Y eso es así. O sea, eso se ve en las películas y tal, pero es que esto es así. Oh, ¿verdad? Y se acercan a ti y tengo limonada rosa, pero también tengo galletas y también tengo no sé qué. ¿Qué te parece? Dices tú, joder, tío. O sea, tienes aquí ya el... Es otra cultura. Sí, sí, totalmente. Bueno, era una anécdota. Yo creo que... No sé cómo es que os ha parecido la jornada, pero estamos a vuestra disposición hoy o en adelante. Estamos para ayudar. Gracias a todos por... Nos hemos retrasado un poco y tal, pero yo creo que ha valido la pena. De luego salgo muy satisfecho de la jornada porque creo que ha cumplido con las expectativas que teníamos, por lo menos no sé las vuestras, pero las nuestras seguro. Nos encontramos donde queráis, en la red, virtual, físico y tal. Nos encontráis ahí en el SPITE1, los del Parque Científico y Tecnológico, para ayudaros en lo que sea. 24 horas y 7 días a la semana. Bueno, dormimos también, pero estamos conectados online continuamente. Y luego la otra es, la siguiente jornada que vamos a tener va a ser una de Startup for Cities. Estamos trabajando en el tema de tratar de conectar lo que es tanto el campus, el Smart Campus, el Living Labs y demás con las ciudades, eso es por un lado, y con el territorio por otro. Y vamos a tener una jornada el día 28, me parece que es, sobre Startup for Cities, de la mano de Fundetec, que es la fundación que lleva la gestión de la RECI, la Red Española de Ciudades Inteligentes. Van a participar ayuntamientos y vamos a traer también unas cuantas startups. Hubo un evento en Madrid hace poco en el que se reunieron una docena de proyectos empresariales que están relacionados con las ciudades inteligentes. Y vamos a traer alguno de ellos, vamos a traer uno nacional, uno regional y uno local, para que veamos ejemplos de gente que está tratando de hacer cosas, de hacer las ciudades más interesantes, amigables, útiles y eso, fáciles de vivir y de convivir. Muchas gracias y nos vemos. Gracias.